Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias nuevamente. Estamos con otra entrega del canal. Esta vez es sobre Blue Origin y su motor, su conocido motor y que todo el mundo espera, el V4, que es el motor que va a propulsar su nuevo cohete orbital, el New Glenn, que ya tiene su tiempo de demora, pero continúan avanzando. Últimamente, o sea, hace 2 días, Blue Origin publicó una serie de tweets con fotos de sus motores V4 y algunos textos que hablaban de que hicieron chequeos con pruebas de más de 2.500 segundos de test que habían sobrepasado, inclusive, o sea, ya habían llegado a un 104% de los niveles de potencia esperados para las operaciones. Inclusive que habían llegado a tener una performance superior a los requisitos operativos de sus motores para los cohetes que están involucrados. O sea, porque no solo van a volar el New Glenn, sino que van a también a volar y a propulsar el nuevo cohete de United Launch Alliance, el Vulcan. Gracias a esos testeos, decían, somos confiados en que nuestros motores van a funcionar perfectamente. Mucha gente escribió en los tweets pidiéndoles por favor si no se podía ver ese motor en funcionamiento y pusieron un tweet con un GIF del motor donde se ve moviéndose, haciendo lo que se dice en inglés gimballing, moviéndose hacia un lado y hacia el otro, proveyendo al 100% de potencia, ¿no? O sea, para proveer control en el cohete. Dicho esto, nos contactamos con Blue Origin, con su gente de prensa, y nos dieron acceso a un video exclusivo donde se ve el encendido completo de uno de estos motores y la verdad que es algo realmente, realmente impresionante. Lo vamos a compartir aquí al final de este streaming, pero totalmente con el sonido original, no vamos a hablar más. Así que ya desde ya les agradezco muchísimo por haber participado y visto este video. Les agradezco que lo compartan también, que se suscriban al canal. Un abrazo enorme, muchísimas gracias y a disfrutar del sonido. Ojo que suena muy fuerte.